Estamos a la espera que el jurado diga la última palabra para ponernos a trabajar. Vamos a sacar los zapatos para caminar. Haciendo un alto a su agenda, Pedro Castillo abandonó su vivienda en Breña para dirigirse al Valle del Urín para encontrarse con miembros de Perú Libre. Ahí les reiteró su compromiso de esforzarse por los pueblos y también les pidió organizarse para llegar a todo el Perú. Frente a sus seguidores, Castillo Terrones pidió sentarse a conversar e hizo referencia a quienes lo relacionan con el comunismo y el chavismo. Tenemos que sentarnos a conversar y ordenarnos. Y sacarnos ese monstruo de la cabeza que dijeron en la campaña. No le digas que te va a quitar tus cosas. No, es comunista, es chavista. El líder de Perú Libre sigue reuniéndose con líderes políticos y organizaciones civiles en una semana decisiva para el país, en la que el Jurado Nacional de Elecciones espera proclamar al próximo presidente de la República.